Estamos de vuelta aquí en TN contigo cuando son las 10:10 de la mañana. Estamos en directo para todos ustedes y también recuerde que estamos en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, tenemos nuestro WhatsApp. Si usted quiere estar con nosotros, conversar, mandarnos un mensaje, una foto, contarnos algo, plantearnos un tema. Por supuesto, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlo y ver que usted pertenezca, por supuesto, a la familia de TNE Contigo. Facebook, Televisión Nacional Evangélica, nuestro Instagram es @TNETV. Nuestro YouTube, TNETV, también Twitter, TNE Televisión, nuestra página web www.tntv.cl, nuestro WhatsApp más 569-9786-2233 y nuestro teléfono fijo 22671-3780. Estamos aquí para usted. Y también está aquí para usted Mario Solís, nuestro colega que está ahí en directo, también contactados para revisar la actualidad nacional e internacional. Marito, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos en la cuenta regresiva. Se presentó ayer finalmente el borrador constitucional. El presidente Boric llegó a placé, el hombre llegó justo para terminar la ceremonia, pero llegó, que es lo importante, se hace esperar el hombre. Atrasó la ceremonia, debemos decirlo. Era las 10 de la mañana, 10:40 y todavía no pasaba nada. El hombre, no, pero eso es normal. Recordemos que todas las ceremonias en Chile siempre se cita a las 10 para que parta un poquito más tarde. Pero el hombre a lo rockstar llegó, obviamente, y estuvo presente, sí, y ya se da por iniciado este proceso. Ya se ha convocado oficialmente para este plebiscito, recordemos, plebiscito que es obligatorio, recordemos que es el 4 de septiembre. Hay que estar bastante atento porque, como este plebiscito es obligatorio, van a aumentar sin duda las mesas y los locales de votación, por lo tanto hay que estar bastante atento al momento de publicación del CERVEL. Y también porque es muy probable que tendrán que aumentar los vocales de mesa para esta jornada. Por lo tanto, hay que estar revisando si es que uno es convocado. Y lo importante, tener muy en claro que solamente hay dos alternativas. O apruebo o rechazo. No hay una tercera vía, exacto. No hay una tercera salida. Sí. Son las dos únicas opciones. ¿Usted está de acuerdo con este texto que se presentó formalmente ayer y que está a disposición ya de toda la población? ¿O rechaza esta nueva constitución? Oye, estábamos hablando justamente con José Cisterna el tema de la constitución. ¿Te acuerdas que en mayo se presentó un borrador? Y ese borrador no es este el verdadero borrador, digamos, podríamos decirlo así, el texto de propuesta que usted tiene que votar. Así que ahí a informarse, claro, y a comprarlo. Ahora, la gente que compró, porque hasta hace unos días lo estaban vendiendo en la Alameda, en todas partes, claro. El borrador, el primer borrador, no es que no sea totalmente. No. Este borrador es la base y contó con modificaciones, y ya finalmente el que se presentó ayer es el final. Es como cuando uno tiene un trabajo de investigación, claro, en la educación media, y uno está por entregarlo y dice, ay no, tengo que corregir esta parte. Le hace una regline y después lo presenta. Es lo mismo. Exacto, el borrador del borrador. Este es verdad que fue ahí. Así que a comprar todo de nuevo, van a empezar a de partir articulado es mucho menor. Sacó no sé cuántos artículos. Bueno, claro. Marito querido, dime. ¿Se llevará a cabo el tema de que quizás, y se había planteado que vamos a tener un local de votación, quizás nos cambien y nos pongan uno más cerca a nuestro domicilio, que sería lo más lógico? Es lo que debería ser. Es lo que debería ser. Recordemos que supuestamente el CERVEL te va a asignar el local más cercano al domicilio, perdón, al domicilio que esté registrado. Claro. ¿Y cuál es el tema? Que si yo me cambié de casa y no hice la modificación a través de la página del CERVEL, me van a asignar un local de votación en base a la dirección que esté inscrita. Exacto, exacto. Por lo mismo hay que revisarlo. Ay, ojalá se haga, pero cerca, que uno vaya caminando. Eso sí que es lo más lógico, porque eso motiva también a la votación. Es que debería ser, aquí es lo que pasa, insisto, van a tener que aumentar los locales porque los locales que eran designados en las últimas elecciones eran en base a un estimado de la gente que podía llegar a votar. Y recordemos que en la elección más exitosa tuvimos sobre el 50% del padrón que llegó. Por lo tanto, ahora que debería ir el 100% del padrón, tendrían que doblar la cantidad de locales. Y al doblarlo van a tener que asignar establecimientos, colegios que estén prácticamente en todo Chile y obviamente tendrán que estar los más cercanos al domicilio de cada persona. Es por eso que hay que estar tan atento, hay que estar revisando en los momentos oportunos dónde me toca votar, si soy vocal de mesa o no soy vocal de mesa y todo aquello. Todos los chilenos que están en territorio local es obligatorio que vayan a votar. Ah, eso es muy importante. La persona que está en el extranjero, en Argentina, en Perú, donde estén,
es optativo, es voluntario, pero es importante que vayan también porque el voto es considerado también en este proceso. Así que el llamado es a que tanto los que estén en suelo local o los que estén en el extranjero participen. Así es, lo importante, como bien decías tú, que este plebiscito es obligatorio, así que usted tiene que ir a votar y tiene también el deber de informarse sobre esta propuesta. ¿Apruebo o rechazo? Depende también de usted. Ya, estaríamos listos, estamos listos con el eslogan, ¿ah? ¿Eh? ¿Apruebo o rechazo? Depende, sí, de usted. Me gusta el eslogan, son atractivos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Marito, con tu voz ahí, apruebo o rechazo, depende de usted. Ay, ahí estamos listos. Oye, Marito querido, vamos a hablar de algo que también nos preocupa mucho, ¿no es cierto?, que es el tema del COVID. 13,29% estaba leyendo de positividad, dice 34 días seguidos con estos dos dígitos en este indicador. Y también hay un indicador de las camas críticas. Bueno, y hace mucho tiempo que en Chile no lamentábamos el decir que hay menos de 2.000 camas críticas en Chile. Este escenario lo tuvimos en el mes de enero y ahora se repite porque obviamente aumentan los casos. Estamos hablando de las camas críticas, pero no estamos hablando necesariamente de las camas UCI, la de ventilación mecánica. Hay un estimado, recordemos que si queremos sacar una fotografía de la realidad de este momento, tenemos que centrarnos en que hay más de un 86% de ocupación de camas. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente, si bien es cierto, el sistema no ha colapsado, que todavía hay posibilidad para gente que requiere internación, de todas formas, sí, la cantidad de contagios nos pone en un momento preocupante. Entonces, a una persona le dicen, ¿sabes qué? Quedan 1.999 camas. Uno dice, ah, ya, perfecto, hay muchas. No son muchas, no. Porque esas 1.999 están distribuidas en todo Chile. Exacto. ¿Y qué es lo más probable que va a pasar? Que en algunos puntos, que normalmente es la zona centro del país, vamos a ver en algún momento un eventual colapso. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que trasladar pacientes a otras regiones, como ya pasó en las olas anteriores. Sí, y en base a eso estaba leyendo y lo voy a decir tal cual para no equivocarme. Dice, 7 regiones superan el promedio, ¿eh?, del país. Coquimbo 21,09%, Valparaíso 17,93%, O'Higgins 16,93%, Atacama 16,52%, Arica y Parinacota 14,67%, Biobío 14,41% y Antofagasta 13,76%. Eso es lo preocupante. Pareciera un gran número que te digan 1.000 y tantas camas, pero es en todo Chile. Y recordemos también que hay gente que puede tener accidentes de tránsito, otro tipo de cosas que también se van ocupando. Entonces, es obvio que en algún minuto, y lo vimos, ¿te acuerdas, Mario? Cuando estábamos en el peak de los contagios, no había vacuna, se empezaron a las ambulancias a parar fuera de los establecimientos, ¿no es cierto?, para emergencias, y alguna persona falleció lamentablemente en esas condiciones, nunca lo pudieron atender. Bueno, y lo principal es no confiarse. Yo tengo dos casos muy cercanos de personas, una familiar directo, de personas que se fueron a hacer el PCR casi como diciendo ya cumplamos con este trámite, si yo sé que no estoy contagiado. Y estaban contagiadas. Mira, hay que tener mucho ojo. Y lamentablemente, a veces, en ocasiones, los síntomas aparecen bastante más tarde. Entonces hay que estar bastante alerta, hay que estar bastante preocupado. Con todas las precauciones, nunca está de más. Nunca está de más de partida mantener la mascarilla. Yo soy de esas personas que, si bien es cierto, en la calle tú puedes andar sin mascarilla, yo la llevo igual. Yo la llevo allá, no me la saco. De hecho, la mascarilla ya es parte de mi atuendo normal. Entonces, vamos combinándola. Oye, claro, entonces, tomar todas las precauciones, por favor. Oye, sí, bueno, y ayer 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? 264 años, si no me equivoco, que se celebra la independencia. Y lamentablemente recibimos una noticia de un tiroteo que dejó, ayer se decían 20 heridos, hoy día son una treintena de heridos, 6 muertos. Un joven de 20 años que ya fue aprehendido. Estaba disparando con un rifle desde las alturas. Lamentable esto, terrible. Estamos viendo algunas imágenes de la desesperación de la gente que vivía ese momento tan extraño. Van más de 306 tiroteos en este año en Estados Unidos. Correcto, estamos viendo acá, lamentablemente, lo que nos dejó la pandemia también es un problema grave de salud mental. Entonces estamos hablando de un joven, un adolescente, que cualquier persona que lo haya visto
podría haber pensado prácticamente que era inofensivo, un joven delgado, de dimensiones pequeñas y que provocó este tiroteo donde registramos, como bien dice, 6 víctimas fatales y ya más de 30 personas heridas. Y esto obligó a suspender el desfile el Día de la Independencia. Se estaba comenzando a desarrollar en el momento que se empezó a producir este hecho. Fue registrado por adolescentes también que estaban presenciando este evento. Y el día anterior, de hecho, habíamos visto otro tiroteo en otra parte del mundo, si no me equivoco. Lamentablemente, sí, hay que andar bastante alerta y con bastante cuidado, no solamente en el sector, en el hemisferio norte, también, digámoslo, en el hemisferio sur de nuestro planeta. Sí, en Europa hubo el otro, en Países Bajos, Ámsterdam, Holanda, una cosa así, no recuerdo exactamente, fue antes de ayer. Lamentable esto, terrible. La desesperación que se vio hace poco, recordemos, hace como un mes, ¿no es cierto? Lamentábamos la muerte de casi 20 niños en una escuela ahí en Texas. Entonces, la verdad, y realmente terrible, sobre todo cuando pasan este tipo de eventos, de tipo maratón, aceleración. Hubo un atentado hace muchos años también en Boston, en la Maratón de Boston, que es una maratón muy importante, que se reúne toda la gente, toda la familia. Entonces, ahí están obviamente con este tremendo problema que lo dice el presidente Biden. Se tiene que hacer algo, pero también las empresas, ¿no es cierto?, que tienen el tema de las armas, presionan muy fuertemente para que no haya una legislación más dura con respecto a quién puede acceder a las armas con esa facilidad que lo hacen en Estados Unidos. Bueno, y hablemos de una noticia positiva, porque para los estudiantes que muchas veces dicen, oye, tanto que me esfuerzo, no tengo una recompensa, hay una recompensa que ahora ha presentado el gobierno, una recompensa que ya existía, pero este es un bono de apoyo a los estudiantes exitosos, un bono a los estudiantes responsables. ¿Y qué es lo mejor? Que este bono no se postula, te llega automáticamente a quienes están inscritos en el Registro Social de Hogares. Y tienen que cumplirse dos condiciones. De partida, tiene que ser menor de 24 años, que esté cursando educación básica o educación media, y pertenecer al 30% más vulnerable y estar entre el 30% del mejor rendimiento en su establecimiento. Si estás dentro de ese rango, podrías obtener este beneficio, que va desde los 63 mil pesos y obviamente acorde a otras exigencias, que estés, por ejemplo, entre el 15% de mejor rendimiento, te puede llegar también un poquito más de plata, hasta los 73 mil pesos, si no me equivoco. Oye, buenísimo, un buen estímulo. Un buen estímulo y complementando lo que tú estás diciendo, Mario, este bono de logro escolar se llama, va entre quinto básico y cuarto medio, para aquellos estudiantes que permanezcan en el 30% más vulnerable, como lo decía Mario, y se encuentran dentro del 30% del mejor rendimiento académico en su promoción. Este beneficio no es postulable, como bien decía Mario también, que es maravilloso. Paga 63.842 pesos por alumno para estudiantes del primer dice 15% de mejor rendimiento y 38.307 para los del segundo 15% de mejor rendimiento. Esos son los monos. No, pero fantástico. ¿Y qué es lo mejor? Que no se postula, porque muchas veces nos entrampamos en esos temas. Acá, este bono, el Ministerio de Desarrollo y Planificación Social trabaja en base a los resultados que entrega el Ministerio de Educación. Lo contrasta justamente con las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables y automáticamente le ingresan en este beneficio. ¿Cómo puede comprobarlo? Recordemos que en la página de Registro Social de Hogares hay una parte donde dice mis beneficios. Y ahí van a aparecer los beneficios a los cuales puede postular y a los cuales los recibe de forma automática. Así que hay que estar bastante alerta para ver en qué momento les puede llegar esas luquitas que se agradecen en este momento del año. ¡Ay, sí, demasiado bueno! Demasiado bueno cualquier estímulo, ¿no es cierto?, económico, ¿no es cierto?, con esta inflación. Terrible. Así que muy buena noticia. Oye, ¿y vamos al viral, Marito? Un viral bien especial. Sí, hay gente que no le interesa competir, le interesa netamente ganar. Y hay un hombre que aplicó una medida desesperada porque para poder ganar esa competencia necesitaba lanzarse al agua. Y lo hizo. Y ganó. Y lo logró. Y ganó, Maestina. Vamos a verlo. Porque podría haberse tirado al agua y haber perdido. Así que por lo menos ganó. Vamos a revisar el video. Ya, espérame un poco porque acá van a ponerlo, porque están impactados con el viral. Él se llama, claro, ¿sabes cómo se llama? Yo también me sorprendí con esto. Esto fue en Portugal, Mario. Esto es una carrera de 110 metros con vallas, dice. Y João Victor Oliveira se llama él, que hace esto y que en el fondo,
como bien dices tú, a él no le importaba competir, quería ganar. Vamos a verlo. Esa soy yo, ahí. Ah, yo decía que estaba compitiendo. Pero mira, es broma. Ah, pero se tiró un piquero. Sí, la falla. Bueno. Uy, qué increíble. Mira, mira cómo va mirando. Mira cómo mira el del lado. Me va a ganar, me va a ganar. Oye, y esto es fotográfico. Mira, mira, mira. Acá corre ese tango que dice por una cabeza. Por una cabeza. Y te iba a decir eso mismo, porque en las carreras de caballo, ¿no es cierto? También es una... Eso es, por de ahí nace, ¿no? Si puedo abrir una cabeza. Claro, cuando ganas por nariz, ganas por cabeza. ¿Qué? Yo gano por cabeza, soy medio cabezoncito. Oye, pero ¿y esto le funcionó? ¿Ganó? No, yo no me tiraría así. Pero no, mira, mira, es mucha la diferencia. No, te pasaste. Yo no, no sé si no. Terminó lesionado. No terminó lesionado nada, cayó... Pero ganó y el otro no tenías posibilidad. Iba a ganar el otro, de todas maneras. Es mucha desesperación, que se gane el otro la medalla, yo no me hago problema. Lo compartimos, dices tú, da lo mismo. Claro, da lo mismo. Bueno, son cosas del destino. Ya, vamos a terminar con esto, Marito, con esta, por la cabeza, por los brazos, por todo ahí. Oye, tremendo piquero, debería hacer natación él, yo creo, está bueno. Ya, un besito, cuídate mucho, nos vemos si Dios quiere mañana.